Bueno, presentamos a Critical Ring. Critical Ring es una empresa joven, pero a pesar de ser joven, pues tiene pasado, que es lo que nos ha llevado a lo que somos hoy, tiene presente, que os trataremos de contar un poco sobre él, y tenemos futuro, que esperamos que sea prometedor y duradero, además de fructífero. Como os decimos, es un viaje. Nosotros este viaje lo empezamos hace un tiempo en el que ni mi socio Marcos ni yo nos conocíamos, pero que empezó a fraguarse. Son de estas cosas que surgen en la vida, que de manera, muchas veces sin saber por qué, cada uno por un camino, finalmente convergen. Y esto es lo que os vamos a contar en nada, en 15 minutitos, un poquito nuestra historia. Marcos, uno de los fundadores y además socio y amigo, viene del mundo de la alta tecnología. La foto no es casual, viene de esta tecnología. Alta tecnología, aeroespacial, aeronáutica, sistemas críticos, software embebido, sistemas, aparatos y artefactos en los que el fallo no está permitido. Porque, bueno, os podéis hacer una idea que un fallo en un avión, un fallo en cualquier otro sistema, tiene consecuencias dramáticas. Además de una vertiente técnica muy potente, como yo creo que la foto es explicativa, tiene un background en la gestión de proyectos, ¿no? Es un poco la trayectoria que solemos seguir los ingenieros, que empezamos en temas muy técnicos y poquito a poco vamos dando pasos hacia posiciones más de gestión. Por otro lado, el otro miembro fundador de Critical Ring soy yo, soy Celso, y vengo del mundo de la ingeniería civil. Un campo que no es tecnológico, como os imagináis, o por lo menos no tan tecnológico como el suyo realmente, donde me he dedicado fundamentalmente a desarrollar proyectos de ingeniería hidráulica y energía durante más de 10 años. En este campo, como os digo, quizás la tecnología no es tan llamativa como puede ser en el campo de la aeronáutica o el campo aeroespacial, pero sin embargo es un sector donde las relaciones con los grupos de interés, con los stakeholders, con las administraciones, con la población, que al final es la receptora de todas estas infraestructuras, es muy potente. Y como potente que es, hay que tenerlos muy en cuenta. Pero un buen día nos dimos cuenta de que en las empresas ocurrían cosas que nosotros no entendíamos. Nuestra formación era una formación muy técnica, como os comento, como creo que casi todos los ingenieros, al menos aquí en España, salvo honrosas excepciones y honrosas carreras, como puede ser industriales, que tiene una rama de organización empresarial, no era nuestro caso, creíamos conveniente adquirir nuevos conocimientos, porque nos veíamos y veíamos situaciones diarias en las empresas que nos llevaban a pensar que no sabíamos lo que ocurría, no lo entendíamos. Entonces decidimos volver al colegio en forma de máster, cada uno por su lado, como os decía antes, no nos conocíamos de nada, y decidimos hacer un máster coincidiendo en una escuela de negocios. Creíamos que era la manera de poder entender qué era lo que ocurría en ese mundo que a diario nos movíamos, ese mundo de muchas veces incoherencias, o lo que nos parecían incoherencias, porque no teníamos los conocimientos para saberlo, y nos embarcamos en esa aventura del máster, de un MBA. Fue un máster intenso durante un año, donde se trabajó mucho, muchísimo, más de una noche, dos y tres sin dormir, preparar casos, presentaciones, etcétera, etcétera. Pero siempre decimos que fue un año muy divertido, muy, muy divertido. Fue un año en el que lo pasamos muy bien a pesar de eso, se debatía muchísimo en esas noches con cafés y con pizza, y al final las cosas acababan saliendo, con trabajo, con esfuerzo, con dedicación. Acababan saliendo. Fue un año además en el que, por supuesto, aprendimos mucho. Es una experiencia que siempre que la comentamos la damos por positiva y por bien empleada, a pesar de que fue duro, y en nuestro caso particular compaginábamos trabajo y MBA. Y como os digo, una de las grandes cosas que nos llevamos de ese año fueron los compañeros. Los compañeros que en ese caso, como Marcos y yo, pues hicimos muy buenas migas, además de noches sin dormir, compartíamos incluso el trayecto de vuelta a casa, porque éramos casi vecinos, que 3 años antes no nos conocíamos de nada, y congeniamos. Son de esas relaciones que, como os digo, dentro de un año intenso, no sé si conocéis Gran Hermano en España es un programa muy conocido, la gente vive en la casa durante un periodo de tiempo y no pueden salir de allí, hacen toda su vida, ¿no? En España se dice que en Gran Hermano todo se magnifica, todo se hace más grande. Bueno, pues en ese año de MBA todo es así, todo es excesivo, porque comparten muchas horas, muchos problemas, discusiones y muy buenos ratos. Y salimos de allí como amigos.
como amigos que al salir, pues cada uno fue por su lado. Quizás es que necesitábamos separarnos todos de todos después de un año muy, muy intenso, pero nos volvimos a reencontrar un día. Nos reencontramos y pensamos que queríamos hacer algo diferente. Empezábamos a entender que las empresas no es que creyéramos que fueran incoherentes, sino que realmente lo eran. Había decisiones que no se comprendían ni por activa ni por pasiva. Comenzamos a comprender otras decisiones del por qué debían ser como se estaban tomando determinados rumbos en las empresas. Pero queríamos hacerlo a nuestra manera, una manera diferente, en donde nosotros tuviéramos la responsabilidad directa de aquellas decisiones, para bien y para mal, porque la responsabilidad, ¿no?, como se suele decir, lleva, o como decía Spiderman, perdón, que decía que todo poder lleva una gran responsabilidad. Pues el hecho de que tú tomes tus decisiones es un poder importante, pero asumes una gran responsabilidad con ello. Y en esas ganas de hacer algo diferente, en esas ganas de mirar hacia adelante, analizamos qué éramos capaces de hacer, qué la experiencia previa que teníamos nos permitía afrontar con garantías, cuáles eran nuestras competencias, nuestras capacidades, y qué nos apetecía hacer, porque lo que queríamos hacer era aquello que nos iba a dar de vivir y esperamos que durante muchos años, con lo cual no era solo el que podemos, sino también el que queremos. Y de ese proceso de reflexión, en el que fue un proceso largo, donde se trabajó mucho, donde se debatió mucho, donde se hicieron varios cambios a lo largo del camino para definir aquello que queríamos ser, de ahí nació Critical Ring. Critical Ring es, a día de hoy, una empresa que entrega soluciones tecnológicas para sistemas críticos. Sistemas críticos de los que comentábamos antes, aunque ahora explicaremos un poquito más. Trabajamos en diferentes sectores como la aeronáutica, sector aeroespacial, defensa, ferroviario, la automoción, marítimo, la logística y un grupo especial que es la industria, donde hay una gran cantidad de actividades y de procesos críticos en los que nosotros podemos aportar valor. Aportamos valor de una manera, entendemos, diferente a lo que al menos nosotros en nuestra experiencia hemos podido vivir, porque entendemos al cliente no como una persona que nos paga, sino una persona con la que colaboramos. La manera en la que trabajamos es una manera iterativa, incremental, en la que el cliente debe tomar parte necesariamente del proceso de creación de la solución que se le va a dar a él. No entendemos nuestras soluciones sin una participación activa del cliente, porque el cliente es el que tiene sus requerimientos, el cliente es el que sabe las necesidades reales, y nosotros lo que hacemos en todo este proceso es desarrollar esa solución, pero evidentemente con el seguimiento y la implicación, como os digo, no de nuestro cliente, sino de lo que queremos considerar nuestro socio por la forma en la que nosotros procesamos y trabajamos. Esto de los sistemas críticos, que puede quedar muy, muy en el aire, digamos que tiene dos vertientes. Una vertiente que en términos tecnológicos se llama de safety critical, que tiene que ver con la seguridad, que son todos aquellos procesos o sistemas en los cuales un fallo supondría la pérdida de vidas humanas. Por lo tanto, la foto quiere representar exactamente eso. Los sistemas críticos son ese cable que va por un lugar escarpado y al cual las personas, los caminantes, los senderistas que van por él, van agarrados. En situaciones normales todo funciona bien, pero basta que un día esa cuerda se rompa para que las consecuencias sean graves. Critical Ring trabaja sistemas safety critical a través de los procedimientos, procesos y digamos la manera interna en la que se desarrollan todas nuestras soluciones tecnológicas para evitar que esa cuerda rompa. Eso es lo que hacemos en la parte de safety critical. Por otro lado, hay una parte más general, no tan concreta, que es la que se denomina business critical. ¿Qué es business critical? Como os digo, abarca un abanico muy grande de conceptos, pero yo creo que lo mejor es hablaros de uno o de dos concretos. Uno de estos sería el tema logístico, ¿no? Cuando hablamos de business critical hablamos de sistemas en los que un fallo no es como en el caso anterior, que produce la pérdida de vidas o puede producir pérdida de vidas humanas, sino que esto tiene un impacto directo sobre la cuenta de resultados, es decir, dinero. Dinero, como puede ser en el caso de la logística, un caso que, por ejemplo, en todo un sistema logístico donde los paquetes entran y salen, por un fallo en la lectura de un código de barras, un fallo en ese sistema de lectura, ese paquete en lugar de llegar a Córdoba llega a Barcelona. Evidentemente no es un problema grave, no supone la pérdida de vidas humanas, es un paquete. Pero si ese paquete se repite muchas veces a lo largo de un año en una plataforma logística que está moviendo millones de paquetes, el problema empieza a ser importante. Y es importante, primero, por la reputación que eso conlleva a la hora de que un paquete en lugar de a Barcelona esté llegando a Córdoba o de en Córdoba a Barcelona.
Y el segundo, porque impacta en eso donde le duele mucho a las empresas, que es dinero. El que ese paquete llegue a un lugar equivocado supone tener que ir a recogerlo, volverlo a la central, de la central mandarlo a destino. Esto es business critical. Y un caso que nos ha venido al pelo para esta presentación y que representa muy muy bien lo que entendemos también como business critical es lo que ha ocurrido en Madrid esta semana. Esta semana en Madrid, para los que nos escuchan en streaming y no son de aquí, se ha inaugurado el sistema de bici pública. El sistema de bici pública tenía una plataforma o tiene una plataforma tecnológica muy potente. Se anunció a bombo y platillo en la ciudad que ese sistema se iba a inaugurar anteayer. Y esta foto representa perfectamente lo que ha pasado con este sistema, que es todas las bicis en el lugar de origen. ¿Por qué? Porque ha habido un fallo en ese sistema. Un sistema informático que parece ser que debido a una gran afluencia de usuarios, pues ha colapsado. ¿Ha colapsado por qué? Pues no lo sabemos. No lo sabemos y no sé si lo llegaremos a saber. Pero lo que tenemos claro es que a pesar de que probablemente el impacto económico no sea importante, no, evidentemente no ha habido una pérdida de vidas humanas como en el caso anterior, entendemos que el daño reputacional que ha producido este fallo en esta plataforma tecnológica ha sido grave e importante para la empresa concesionaria y para la propia imagen del Ayuntamiento de Madrid. Esto es business critical y estas cosas se pueden solucionar y se pueden evitar a través de procedimientos y procesos adecuados. Y bueno, y hasta ahora pues la verdad es que muchas veces tenemos la sensación de que lo que contamos se queda un poco en el aire o en el cloud, que podríamos decir hoy en día. Y vamos a tratar de daros casos concretos. Por un lado, Critical Dream trabaja en ingeniería software para sistemas críticos. Los sistemas críticos son los que os hemos explicado y, por ejemplo, lo que hacemos es sobre un hardware que para nosotros es un elemento indiferenciado, un commodity, no aporta valor. Lo que trabajamos es sobre un software que implementamos sobre ese hardware para darle el valor que se requiere. Sistemas críticos que, como decíamos, pueden ir embarcados en aviones, como puede ser el cerebro central de ese avión, que es el que coordina todas las diferentes actividades, recibe todas las señales de los sensores. Por lo tanto, es algo que no puede fallar. En el momento en que eso falla, se producen graves consecuencias. Eso es ingeniería de software para sistemas críticos. Por otro lado, trabajamos en software para sistemas no tripulados. Los sistemas no tripulados, como el que veis en la fotografía, esto es un dron aéreo, pero es aplicable también a drones en el mar o a cualquier tipo de sistema, como puede ser un vehículo autónomo, como los que Google está ahora mismo lanzando en Estados Unidos. Este tipo de sistemas son sistemas específicos, tienen unos sistemas internos totalmente ad hoc, no son estándares, y por tanto requieren soluciones de software y de procesado que tampoco son estándares. Existen maneras, Critical Dream las desarrolla, para dar al productor de este o al fabricante de estos drones esos sistemas especializados para actuaciones concretas o necesidades concretas que cada uno de estos vehículos autónomos requiere. Además, sobre esto, todas las cuestiones de sistemas no tripulados tienen una componente sectorial muy fuerte. Es decir, tanto el sector ferroviario tiene una normativa, una legislación aplicable. El sector aeronáutico, otra diferente. El sector marítimo, otra diferente. Eso supone que se requiera de unos conocimientos importantes y una curva de aprendizaje muy lenta. Esa curva de aprendizaje, a través de la experiencia previa que nosotros tenemos y de los procedimientos internos que hemos desarrollado para todo este tipo de soluciones tecnológicas, hacen que esa curva de aprendizaje la tengamos en primer lugar superada y la podamos acelerar. Por lo tanto, esto al final repercute en una reducción de costes y una reducción de plazos a la hora de desarrollar. Además, en el caso particular de sistemas no tripulados, facilitamos la utilización de elementos de simulación, de tal manera que no hay que sacar, digamos, el cacharro físico a volar para que se estrelle, sino que sobre una plataforma de software, una plataforma que se diseña específicamente para eso, se le introducen las condiciones de contorno y se permite que este avión vuele sin volar, evitando de esta manera pues perder los X miles o millones de euros que puede suponer un artefacto de este tipo. Por otro lado, también desarrollamos soluciones para vigilancia ambiental. Un caso particular es el caso de los vertidos de las centrales nucleares. Las centrales nucleares tienen un funcionamiento por el cual los reactores nucleares son refrigerados mediante agua. Ese agua es agua fría, que cuando pasa por el reactor se calienta, enfría el reactor, pero
inmediatamente esa agua es vertida al medio, que normalmente suelen ser ríos o lagos. En estos ríos o lagos hay ecosistemas fluviales que son sensibles a los cambios de temperatura y por lo tanto es muy importante que esos intervalos, que esas horquillas de temperatura se mantengan en unos estándares. Estándares que por un lado la administración a través de su legislación o de su normativa exige que se cumplan y por lo tanto la administración tiene una obligación de controlar ese tipo de parámetros y por otro lado las operadoras energéticas tienen la obligación por ley de verter en unas determinadas horquillas de temperatura. Los sistemas que desarrollamos son sistemas que utilizan sensores electro-ópticos de infrarrojos y que permiten tener una medición continua de estos vertidos. Actualmente este tipo de medidas se realizan de manera puntual con una serie de sensores, pero no tienen la medida continua. Únicamente hay modelos matemáticos, pero que no dejan de ser modelos y por tanto no reales. Con este tipo de soluciones se tiene esa temperatura real y de manera continua en la zona de influencia. También trabajamos la detección de hurtos en hidrocarburos. Por el propio funcionamiento de este tipo de conducciones, son conducciones que llevan grandes caudales, funcionan en regímenes dinámicos, redes que no son lineales, sino que son ramificadas y que por lo tanto tienen una serie de complicaciones a la hora de entender su funcionamiento. Cualquier hurto en una tubería de este tipo es de difícil detección porque apenas altera el patrón de comportamiento de la tubería. Mediante nuestros sistemas de procesados que desarrollamos ad hoc para este tipo de problemas, se puede detectar esas pequeñas variaciones en los patrones de tal manera que se puede no evitar, pero solucionar de manera rápida estos pequeños hurtos que, como digo, pues pueden ser de decenas de litros frente a metros cúbicos o grandes volúmenes que se mueven por estas tuberías. Esto evidentemente es una ventaja para las empresas que pueden hacer eso porque es su producto, el petróleo es su producto y por tanto cualquier pérdida pues supone una pérdida económica, evidentemente. Y ya finalmente, como ejemplos más concretos, trabajamos sobre los campos fotovoltaicos. Cuando se va por el campo, cuando vamos por una carretera en coche, vemos campos fotovoltaicos, todos apuntando como girasoles al sol, pero uno o dos no se encuentran orientados. Hay estudios que dicen que pequeñas desviaciones de 5 grados, que son perceptibles pero realmente son muy pequeñas, suponen pérdidas en la producción de energía de un 5%. ¿Qué quiere decir esto? Que el apuntamiento correcto de estos paneles hacia la fuente de energía, que es el sol, es importante en términos de beneficios económicos, o en este caso de no perderlo, de tal manera que los sistemas que utilizamos favorecen que el apuntamiento sea el correcto, además de estudiando los datos que el sistema nos da, puede ayudar al mantenimiento de los mismos paneles, ya que un error en un apuntamiento puede ser significativo de un error o de una falta de, pongamos por ejemplo, de lubricación en determinados engranajes, de tal manera que ayuda en esas dos facetas. ¿Por qué somos diferentes en Critical Ring? Pues un poco por lo que os decíamos. Primero porque consideramos a nuestros clientes socios. Y en ese considerar a nuestros clientes socios va parte importante de lo que es nuestro espíritu. Trabajamos prototipando, es decir, trabajamos en soluciones incrementales e iterativas. Eso lo que permite es ir puliendo los productos, las soluciones tecnológicas de la mano del cliente y por tanto dar soluciones mucho más ajustadas a lo que el cliente necesita. En todo este proceso garantiza de una manera mucho más fiable desde lo que nosotros entendemos del seguimiento del proyecto. Es decir, nosotros trabajamos con las herramientas de gestión de proyectos habituales, como pueden ser los cronogramas con sus colores, los grados de avance, pero nosotros entendemos que eso es fácilmente manipulable, no intencionadamente muchas veces, pero no da, desde nuestro punto de vista, una realidad de cómo avanzan los proyectos. Nosotros en nuestros proyectos utilizamos prototipado y en cada una de las etapas fijadas de antemano con nuestros clientes entregamos un elemento físico con una serie de funcionalidades reales que el cliente puede comprobar que cumplen con aquello que han solicitado, de tal manera que el cronograma podrá decir que vamos bien, que vamos mal o que vamos fatal, pero eso lo podrá comprobar físicamente con un artefacto, con una solución que ya tiene funcionalidades que dan
o que cubren la necesidad que estaba, que tenía nuestro cliente en un determinado, problema. Y hasta aquí eso, hemos hablado del pasado y del presente. Y ahora toca hablar del futuro. Bueno, pues no tenemos ni idea. O sea, esta va a ser muy rápida porque no tenemos ni idea de lo que va a ser el futuro. Lo que sí sabemos es que en el presente estamos trabajando duro y estamos trabajando duro para que ese futuro sea prometedor, que ese futuro nos lleve a donde nosotros queremos. Y en la actualidad estamos ya desarrollando una intensa actividad comercial con unas expectativas bastante halagüeñas en Estados Unidos y Canadá, en Reino Unido, en Alemania y en Israel. Y recientemente hemos empezado a trabajar con nuestro socio, con el programa EPA, en la labor comercial en Latinoamérica, en particular además en los países de la Alianza del Pacífico. Además nos han dicho recientemente esta tarde que nuestras soluciones han sido presentadas con cierto éxito en Colombia y en Chile. Con lo cual, pues bueno, es una muy buena noticia para acabar esta semana y que nos da pues todavía más fuerza para seguir empujando. Y pues nada, esto es todo. Muchísimas gracias.